Entonces vamos a continuar con la clase. Estábamos viendo ayer el Costillo Tetani. Nos habíamos quedado en ese, en el Costillo Tetani. Ya. El Costillo Tetani, les había mencionado que era una bacteria también anaeróbica. Ya. Y que esta bacteria producía una toxina que se acumulaba en nuestro organismo. ¿Ya? Ahora, esa toxina producía contracciones musculares, ¿ya? Lo cual daba los síntomas, ¿no? La contracción de la musculatura de la masticación daba el síntoma del trismus. La contracción de los músculos faciales da lo que es la risa sardónica, y la contracción de los músculos de todo el resto del cuerpo produce el opistótonos. Eso les habíamos traído ayer cómo era. Bien, entonces, como les mencionaba también ayer, el paciente termina muriendo por hipoxia, ¿no? Porque cuando vienen esas crisis, él no puede respirar. Y si no respira a tiempo, pues le da la hipoxia. ¿Ya? Bueno, el tratamiento, ya hablando de lo que tenemos que ver hoy día, el tratamiento en sí es más que todo preventivo, ya que si lo damos cuando ya hay daño cerebral, ya no funciona. O sea, hay que darlo antes de que el paciente tenga síntomas. Por lo tanto, el tratamiento es más preventivo que un tratamiento en sí. Ya. Si bien le podemos dar penicilinas, como parecido a lo que hablamos ayer del Clostridium perfringens, de la gangrena, no funciona en sí, sino frena, pero no cura la enfermedad. Entonces, para curarla, tendríamos que usar el suero antitetánico. ¿Ya? Ahora, este suero, el suero antitetánico, ya solamente va a funcionar cuando todavía no ha habido daño cerebral. ¿Ya? Como no podemos saber eso hasta que tiene síntomas el paciente, entonces por eso se lo va a usar antes. Ya no se va a esperar que el paciente tenga síntomas. Por eso decía, es un tratamiento más preventivo que curativo en sí. Ya. Ahora, lo que sí realmente va a funcionar para frenar la enfermedad es sacar el tejido muerto donde está viviendo la bacteria. No sabiendo que les decía ayer, que estas bacterias viven en el tejido muerto, ¿no? Entonces, como viven en el tejido muerto, la solución es sacar ese tejido muerto, que es donde está botando la toxina, ¿ya? Y eso ayer ya les mencionaba que eso le llamamos nosotros de debridación, si es superficial, amputación, si es que sacamos con el hueso, ¿no? Bien. Entonces, el tratamiento consiste en eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a prevenir esta enfermedad? Ya, no se olviden que la bacteria vive en el tejido muerto. Por lo tanto, la mejor forma de prevenir esta enfermedad es no dejando tejidos muertos en las heridas, ¿no? Entonces, eso es clave. Esto es más importante que la misma vacuna. Ya, si nosotros limpiamos bien la herida, no dejamos ningún resto de tejido muerto, entonces la bacteria no va a desarrollar la enfermedad nunca.
Entonces, eso es clave. Ya no dejar tejidos muertos en las heridas. Ahora, las vacunas prevendrán la enfermedad a futuro, ¿no? Y aquí... Bien, y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La vacuna no funciona inmediatamente. Para que el paciente quede protegido de esta enfermedad, debe recibir las 5 dosis. Ya, como ven, ahí les he puesto las dosis. La dosis inicial, inmediatamente el paciente se hace la herida lo más rápidamente posible. La dosis inicial. De ahí, al siguiente mes, la segunda dosis. A partir de ese momento se cuentan 6 meses para la tercera dosis, luego se cuenta 1 año y luego otro año, ¿no? Y así serían las 5 dosis. Recién con las 5 dosis el paciente queda protegido de por vida. Ya, si recibe 1 o 2, no funciona. Y es lo que aquí hay que aclararle, porque el paciente suele tener esa falsa esperanza de que si se hace una herida y se coloca una vacuna, y está protegido. No funciona así. Ya, hay que aclarar al paciente que si bien es importante que se vacune, y no hay que perder la oportunidad, ¿no? Pero ese paciente no está protegido contra el tétanos solamente con esa vacuna. ¿Ya? En otras palabras, él puede enfermar el tétanos. ¿Ya? Si él quiere protegerse el tétanos, ya sería para futuro, y tendría que completar las 5 dosis. ¿Listo? Bien, eso sería entonces lo que es la prevención. Ahora, hay una forma de tétanos que es el tétanos neonatal. Ya, el tétanos neonatal es cuando afecta al recién nacido. Al recién nacido. Entonces, ¿cómo le puede afectar al recién nacido? Ya, ten en cuenta que el recién nacidito, cuando nace, el cordón umbilical se le seca y se muere. Entonces, estamos ya teniendo lo primero que se necesita para esta enfermedad: un tejido muerto. Ya, si a ese tejido muerto le caen las esporas, entonces va a empezar la enfermedad. ¿Ya? Ahora, sucede que la forma como puede llegar las esporas a ese cordoncito umbilical es simplemente por usar material no estéril. ¿Ya? Sucede lo siguiente: en la casa, ¿qué tenemos para poder esterilizar? Si se dan cuenta, no hay ningún método eficaz para esterilizar en la casa. De repente, quemando al fuego directo las tijeras que vamos a usar para cortar de repente el cordón. Pero eso esterilizaría solamente el cuchillo o la tijera. Las sábanas, el hilo, etcétera, no se pudiesen esterilizar de esa manera. En realidad, ese es el problema. ¿Ya? Sucede que un niño, cuando nace fuera de una institución de salud, ya no va a contar con materiales estériles. Y las esporas pueden sobrevivir a la desinfección. ¿Ya? O sea, cuando usamos lavandina, hervido, sobreviven. ¿Ya? El alcohol incluso no la mata a las esporas. Entonces, ese cordoncito se puede contaminar. ¿Ya? Cuando es un parto fuera de la institución de salud. En cambio, las instituciones de salud, va a haber métodos para esterilizar, ¿ya? Y por lo tanto se evita, ¿no? Entonces, la forma de evitar el tétano neonatal es evitando los partos fuera de servicio, o sea, partos domiciliarios. Deben ser en institución de salud donde tenemos todo estéril. Es la primera forma. ¿Ya? La primera forma de evitar esta forma de tétanos. Ya.
La segunda forma de evitar esta forma de tétanos es vacunar a la madre. Y aquí cuando vacunamos a la madre, la madre le va a pasar anticuerpos a ese niño. Ya. Ahora, esos anticuerpos que le va a pasar a la madre pueden vivir de 4 a 6 meses el niño después de haber nacido. Entonces, para generar eso, tenemos que a la madre colocarle por lo menos 3 dosis. Hay que colocarle una dosis al tercer mes, al quinto mes y al séptimo mes de embarazo. Ya cuando se hace esto, vamos a generar anticuerpos en la madre que van a vivir por lo menos 6 meses. Entonces, en un embarazo, si le hemos vacunado a la última dosis a los 7 meses y el niño nace a los 9 meses, entonces esos anticuerpos, miren, viven 6 meses. Entonces, empezaron a los 7 meses, 2 meses se pierde en esos 2 meses hasta que nace el niño y va a tener 4 meses más protegido, lo cual es tiempo suficiente, ¿no? Ya que a los 2 meses le colocamos la pentavalente, que la pentavalente ya es una vacuna que contiene ya el tétanos. Ya. Pero no se olviden que estas 3 dosis que se coloca a la madre son para proteger al niño, no son para la madre. Si la madre quisiese quedar protegida de por vida, le faltan 2 dosis, ¿no? Entonces tendría que colocarse una dosis al año y otro al año. Y entonces ella quedaría protegida. Y en cada embarazo solamente necesita colocarse un refuerzo para generar anticuerpos para que pase el niño, ¿no? Si no hiciese eso, en cada embarazo tendría que hacer lo mismo, las 3 dosis, ¿ya? Ahora, ese niño, cuando nace, ya no va a hacer tétanos neonatal, ¿ya? Pues acaso el tétano natal es lo mismo que hemos visto, solamente que no es recién nacidito, ¿ya? Bien, eso sería en cuanto al tétanos. Bien, vamos a hablar entonces del Clostridium difficile. La bacteria llamada Clostridium difficile es una bacteria que vive en nuestro intestino. Ya, esta bacteria vive con nosotros y normalmente no nos causa ningún problema. Ya. Ahora, el problema está cuando matamos a las bacterias que controlan su población. Ya, para entender eso, vamos a hacer un pequeño gráfico acá. Bien, supongamos que esto es el intestino. Ya es el tubo del intestino. Ya, ahora, esta bacteria que estamos hablando ahorita, el Clostridium difficile, que lo vamos a presentar con amarillo, vive en las heces, o sea, en los restos alimenticios. Ya hay en esta zona. Ya está moviendo con los alimentos en ese lugar. Ya. Vive ahí porque no le gusta el oxígeno. Hay otras bacterias que les gusta el oxígeno y esas van a vivir pegadas en la pared del intestino, porque nuestro intestino le va a proporcionar oxígeno, ¿ya? Entonces vivirían en esa zona, ya estamos acá marcando con rojo, ¿ya? Entonces toda esa parte está colonizada por estas bacterias que les gusta el oxígeno. Ahora, como ven, entre ambas hay un espacio que lo vamos a representar con verde, esta zona de acá, que es una zona que le sirve a ambos tipos de bacterias, tanto a las que estamos viendo con amarillo, que serían las que estamos viendo, la Clostridium difficile, como a otras bacterias. ¿Ya? Entonces, le sirve a ambas. Pero como nuestro cuerpo va a tender a favorecer a las bacterias
que les gusta el oxígeno, ¿ya? Entonces, normalmente ese espacio también está ocupado por estas otras bacterias que están pegadas al intestino, ¿ya? Y su población de ellas es la que evita que las bacterias, el rostrum difficile, aumenten el número, ya que al tener ellas este campo, limitan los nutrientes para las Clostridium difficile y por lo tanto no aumentan de población. ¿Ya? Ahora, esta bacteria de Clostridium difficile produce una toxina, pero es muy suavita y estando aquí, esa toxina no va a llegar a los tejidos y por lo tanto no va a causar ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo hay un problema acá? Ese problema ocurre cuando consumimos antibióticos que mata a las bacterias que nos están cuidando, ¿ya? Entonces, tomamos un antibiótico, de repente eso mata a esas bacterias y al morir estas, eso favorece a estas que estamos viendo, la Clostridium difficile, ¿ya? Que entonces, al tener campo para reproducirse y alimento, empiezan a aumentar de número, ¿ya? Y empiezan a aumentar, por lo tanto, de población, ocupando el campo que las otras perdieron. Como han aumentado el número, ahora producen más toxina, y esa toxina va a poder llegar fácilmente a las paredes del intestino y produce la muerte de la mucosa, que es la capa más interna del intestino, ¿no? Entonces, esta de ahí, esta se va a desprender, produciendo lo que sería una falsa membrana, que le llamamos, y eso produciría la sintomatología de esta enfermedad. Ya tanto están viendo, para que esta bacteria no se ataque, no ocurre así por así, tiene que haber consumo de un antibiótico, y eso es clave para esta bacteria. Ya, entonces, esta bacteria, la cuestión difícil, entre sus características, hemos visto que es anaeróbica obligatoria, que no le gusta el oxígeno, es productora de esporas y produce la exotoxina que les mencionaba, que es la que produce la enfermedad. Bien, va a producir lo que es la colitis pseudomembranosa, así se llama la enfermedad, colitis pseudomembranosa. Esta enfermedad se caracteriza porque el paciente va a tener diarrea, ya, generalmente así empieza, solamente con diarreita, luego va empeorando y esa diarrea se convierte en disentería, eso es diarrea con sangre, puede haber náuseas, vómitos, abdominal, hasta fiebre incluso en algunos casos, ya, pero aquí la clave para diagnosticar esto es que el paciente comience a presentar la diarrea después de haber empezado a tomar algún tipo de antibiótico. ¿Ya? No se olviden que lo que está pasando aquí es una pérdida del equilibrio y esta bacteria está aprovechando eso. ¿Ya? Si el paciente no ha tomado antibióticos, entonces no se produce esta enfermedad. Ya no podemos decir colitis membranosa si el paciente no ha tomado antes algún tipo de antibiótico. ¿Ya? Bien, ahora, el tratamiento. ¿Ya? El tratamiento consiste entonces primero en quitar el antibiótico, ¿no? El antibiótico que estaba usando el paciente, entonces que deje de tomarlo. Ya veremos la necesidad de usarlo, de repente cambiarlo por otro, algo así, ¿no? Pero inmediatamente se debe quitar. Lo que debemos hacer después es restaurar la flora. O sea, volver a que haya equilibrio otra vez y que ganen las bacterias que nos protegen. ¿Ya? Bien. Entonces, la flora ya se va a restaurar consumiendo yogur. El yogur tiene las bacterias que necesitamos, que son las que nos protegen. Y entonces, al paciente se le pide que tome 2 o 3 cucharadas de yogur cada 8 horas, ¿no? Basta con eso, porque si toman mucho también, el yogur produce también diarrea
sí toman mucho, ¿no? Entonces, ya solamente dos o tres cucharas cada 8 horas, nada más. Con eso generalmente se estora. Pero hay pacientes que por un motivo no pueden consumir yogur, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. En ese caso podemos usar también productos farmacéuticos. Hay lo que es el Florestol, el Inflorán, Lacteol, ya que son productos que contienen las bacterias que son útiles para esto. Ya. Con eso la mayoría de los pacientes va a curar, no necesitan nada. Pero en algunos casos, cuando ya está muy avanzado, se necesita usar vancomicina, que este es un antibiótico específico para esta bacteria. Entonces va a matar a esta bacteria. Pero la vancomicina es un antibiótico que no es fácil de manejar. Para manejar este antibiótico, el paciente debe estar internado en primer lugar. ¿Ya? En segundo lugar, es una droga que requiere un manejo especial. O sea, necesita que el paciente, además de estar internado, tenga supervisión constante de su enfermería y en algunos casos incluso estar en terapia intermedia, ¿no? Para vigilar ese antibiótico. Entonces, no es fácil tratarlo, por eso es mejor usar la restauración de la flora, ya solamente para casos que no funcione, usar la vancomicina. Bien, entonces sería el Clostridium difficile. Bueno, entonces vamos a ver el Clostridium botulinum. Es otra bacteria de esta familia. El Clostridium botulinum. Bien, el Clostridium botulinum es una bacteria, como ven, anaeróbica obligatoria. También significa que también le gusta vivir en lugares donde no hay oxígeno. Es una bacteria que se desarrolla lentamente. Ya, no es una bacteria que es de esas que rápido, sino esta se reproduce lento, en transcurso de mucho tiempo. Ya, normalmente es una bacteria medioambiental, o sea, vive afuera, en el suelo, en la tierra. También es una bacteria que ayuda en el proceso de se alimenta, perdón, de los residuos orgánicos, ¿no? De los restos en descomposición, etcétera. Ya, normalmente no ataca al ser humano, pero accidentalmente nos puede llegar más que todo su toxina, que es la que preocupa. Ya, ahora, para que esta bacteria nos ataque, tiene que caer en una conserva. Ya que como se desarrolla lento, si cae en una carne, en una lechuga, por más que la comamos, no nos va a causar ningún problema porque no va a producir suficiente toxina. Entonces, en cambio, en la conserva, la bacteria va a estar por mucho tiempo desarrollándose y acumulando la toxina. Por eso son las conservas las que pueden transmitirnos esto. Ya, principalmente si tienen, como están viendo, cualquier tipo de carne, arveja o maíz, ya que en este tipo de alimento es donde se desarrolla la bacteria. ¿Ya? Bien, su toxina, cuando se ingiere, lo que produce es una parálisis descendente. ¿Qué significa eso? Que va paralizando el cuerpo de la cabeza hacia los pies. ¿Ya? Entonces, lo que ven ahí van a ser síntomas de esta parálisis. Vamos a ir viendo. Primero va a haber ptosis palpebral. Es cuando se paralizan los músculos que controlan el movimiento de los párpados. Entonces, el paciente va a tener los párpados caídos. No va a poder abrirlos. Va a tenerlos a la mitad, si ustedes quieren, de la visión. El paciente, incluso para poder mirar, tiene que hacer su cabeza hacia atrás, así, ¿no? Para poder mirar como mirando hacia abajo, porque no puede mover los párpados. Ya, eso hace que incluso los ojos se vayan resecando, ¿no? Entonces ve que los ojos están medio opacos. Va a haber midriasis, que eso es que la pupila se dilata, ya sus pupilas se le va a abrir. Ya, luego se aparecen los músculos faciales,
y eso me va a llevar a la disartria. ¿Ya? Sí, solo se ingiere. No hay en el cuerpo esta bacteria. ¿Ya? Llega por contaminación en alimentos contaminados. ¿Ya? No está en el cuerpo. ¿Listo? Bien. Entonces, la disartria es cuando se parecen los músculos faciales. Entonces, no podemos articular palabra. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos, para poder hablar, usamos los labios, la lengua. Entonces, como está paralizado, no vamos a poder articular bien las palabras. Vamos a hablar así como cuando estamos aprendiendo a hablar, como decimos, medio chuto, ¿no? Porque no vamos a poder articular. Podemos hablar, podemos hacer ruidos, pero no podemos articular las palabras. ¿Ya? Bien, luego se paralizan los músculos de la garganta y del cuello y eso produce disfagia, que eso es dificultad para tragar. Entonces al paciente le va a costar tragar. Se van a paralizar los músculos que mueven los ojos y entonces los ojos se van a mover diferente. ¿Ya? Eso, lo que comúnmente le decimos visco, ¿no? El visco, ¿ya? Va a estar mirando un ojo a un lado, el otro lado. ¿Ya? Y eso hace que el paciente vea doble. Eso se llama diplopía. ¿Ya? Como todos los músculos faciales también se han paralizado, entonces el paciente tiene una cara inexpresiva. ¿Ya? Bien, luego van a tener otros síntomas, ¿no? Se queda la boca, náuseas, vómitos. El cuerpo va progresivamente a estar más débil. Va a empezar a tener movimientos torpes. Eso porque se va paralizando a poquito, ¿no? Ya empiezan los movimientos torpes primero en las manos. ¿Ya? Las manos se van a empezar a paralizar y por lo tanto va a empezar a tener movimientos torpes en las manos. Luego va a empezar a afectarle la caminata. Entonces va a tener dificultades para caminar. Ya, el paciente luego queda completamente paralizado de pies a cabeza. Él todavía está consciente, pero está paralizado. En algún momento esa parálisis va a empezar a afectar a los músculos respiratorios, que siempre son los últimos en paralizarse. Entonces ese paciente va a empezar a respirar cada vez más lento y más suave. Y en algún momento simplemente deja respirar y se muere. Entonces ese proceso puede durar desde unas cuantas horas hasta 5 días, hasta que el paciente fallece. No todos van a fallecer tampoco, porque depende de la cantidad de toxina. ¿Ya? Si entró poquita toxina, puede que el paciente sobreviva a todo esto. ¿Ya? Pero también puede que se nos muera. ¿Ya? Bien, entonces sí, es una parálisis. A ver, es casi lo mismo que una embolia. Bueno, pudieras confundirlo, pero no es lo mismo. Ya, en este caso, la parálisis es simétrica. ¿Qué significa eso? Que se va a paralizar por igual, tanto a la derecha como a la izquierda. Las embolias son más focalizadas. La parálisis suele ser más en un punto específico. No puede ser toda una mano, toda una pierna, una mitad del cuerpo, etc. Ya, no es simétrico. Ya, bueno, y una embolia se debe a que se ha muerto una parte del cerebro, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, se pudiese confundir, pero cuando vos ves todo lo que estamos viendo y que es simétrico y progresivo, entonces ya nos damos cuenta que es esto. Generalmente hay que sospechar en todo paciente que refiere que tiene disfagia, dificultad para tragar, que está viendo doble, ¿ya? Y cuando habla, le cuesta hablar un poquito, ¿no? Ahí cuando está empezando, ahí es lo que podemos sospechar. Principalmente si te dice que no puede tragar, ¿no? Ya después si vamos viendo los otros síntomas, ya se va confirmando, ¿ya? Bien. Ahora, el paciente, tanto el que sobrevive porque la toxina no fue suficiente como para matarlo, o porque le dimos tratamiento, una vez que empieza a recuperarse, va a ser una recuperación lenta. Generalmente tarda 3 días
a 10 días en recuperar por completo la movilidad. ¿Ya? Y de ahí puede tardar casi un año en recuperar por completo la fuerza, ya que sus músculos todavía van a estar como paralizados parcialmente, entonces el paciente va a tener una debilidad que le puede durar casi hasta un año. Ya de ahí ya recupera por completo. Ya es un proceso largo la recuperación. Bien, pero como están viendo es mortal. ¿Qué hacemos cuando reconocemos nuestros casos? El tratamiento consiste en usar el suero antibotulínico, que es un suero específico para esta bacteria, ya, y soporte vital. ¿Qué significa mantenerlo vivo? Porque también este suero que estamos hablando no es un suero que está disponible ya en cualquier farmacia. Hay que mandarlo a pedir, generalmente de la fábrica, ya, y eso tarda en llegar aquí por lo menos, lo más rápido, una semana. En algunos casos va a tardar más. Ya, entonces, mientras tanto, hay que mantenerlo vivo al paciente. Y la forma como lo vamos a mantener vivo es soporte vital. Eso significa conectarlo al respirador. Este paciente va a necesitar meter la terapia intensiva, meterle el tubo y conectarlo al respirador para mantenerlo vivo hasta que llegue la antitoxina, no el suero. Cuando llega el suero, le empezamos a colocar. Generalmente, en las siguientes horas, el paciente de a poquito ya empieza a recuperar la movilidad. La movilidad. Ya, y como les decía, entonces, el tratamiento ya saben que es usar el suero y mantenerlo vivo al paciente. Ya, hasta que llegue el suero, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a hacer la prevención? ¿Cómo es la prevención? Bien, para evitar esta enfermedad, debo evitar consumir conservas que pudiese estar fuera de fecha. Ya, sucede que cuando la bacteria ha caído en esta conserva, no va a ser que inmediatamente se produzca. Acuérdense que les decía que esta bacteria se reproduce lento. Entonces va a tardar muchos meses en alcanzar un punto tóxico. Ya, eso en la industria alimenticia es conocido. Por lo tanto, la industria alimenticia lo que ellos hacen es calcular su caducidad en base a un cálculo en el cual más o menos se determina en qué momento alcanzaría el punto tóxico. Ya, es importante entenderlo, porque por ejemplo las conservas enlatados pueden estar mucho tiempo, incluso se han encontrado enlatados que tienen más de 100 años y con producto adentro en buenas condiciones. Ya, sin embargo, vamos a evitar cuando que se consuma fuera de fecha, porque ya estamos en el momento en el cual probablemente ya haya alcanzado un punto tóxico. Así que si te dicen sirve todavía 3 meses más, bueno, en realidad puede que sirva mucho más, pero el problema es que ya tenga la toxina. ¿Ya? Entonces, hay que evitar consumir conservas caducadas. Como es una bacteria que produce un gas, ya entonces también hay que evitar si la lata está deformada, ¿ya? Ya que el gas puede deformar a la lata. ¿Ya? Bien, también si es que al abrir la lata, se escucha que bota un gas, así como cuando abren la soda, así un tss, ¿no? Así. ¿Ya? Si escuchamos eso en una lata y está bombada, es sospechosa que pudiese tener esta bacteria. ¿Ya? Y no se debe consumir. Y el último que no está ahí en la pizarra es que no debemos consumir alimentos que no tengan controles de calidad. ¿Ya? Realmente los productos que han entrado por contrabando no tienen control de calidad. Ya, han entrado ilegalmente y a veces meten los productos así, ¿no? Como es mortadelas que valen 20 pesos, por ejemplo. Se dan cuenta, ni siquiera la carne vale así. Y es un producto cárnico. Ya, por algo es más barato. Entonces, es porque no están siendo controles de calidad. Y esos productos
pudiesen contener a esta bacteria. ¿Ya? Bien. Bueno. Algo está fallando con mi audio. Perdón, con mi video. Así que aparece y desaparece. Bueno, ahí veremos. Bien, les voy a mostrar entonces cómo es un paciente con botulismo, ¿ya? Ya. Bien, un paciente con botulismo tiene esta cara que ven acá. Ya miren, los párpados, fíjense, están a mitad, ni cierran ni abren. Si ven, los ojos están ligeramente opacos. Las pupilas, miren, están abiertas sus pupilas. Y la cara, como ven, no tiene una fase, una expresión, por eso dicen la fase es inexpresiva, como le decimos. Acá hay otro con la mirada, miren, ahí a mitad, ¿no? Como caída. ¿Ya? Bien, así es entonces el botulismo. Entonces, de un niñito. ¿Ya? Lo que pasa es que en Estados Unidos ya hay casos de botulismo porque ya es muy frecuente que les den jarabe de maíz a los niños pequeños. Y en este jarabe a veces puede vivir esta bacteria. Aquí, por suerte, no tenemos esa costumbre, ¿no? Pero sí nos puede llegar en conserva. Bien, entonces acabaríamos con bacilos gram positivos. Vamos a ver ahora otro tema que se llama cocos gram positivos. Bien, entonces, como decía, vamos a ver otro tema ahora que se llama cocos gram positivos. ¿Ya? Los cocos gram positivos son solamente dos bacterias que nos afectan. ¿Ya? Y la primera bacteria que vamos a ver sería el streptococcus. ¿Ya? Bien, el streptococo, entonces, es una bacteria que vive con nosotros. Esta es de las bacterias que sí vive con nosotros y vive en nuestro cuerpo, en nuestra piel. También vive en la boca, en la garganta, en la nariz, en la región genital. Es una bacteria que, estando ahí, nos ayuda. Pero también, al vivir con nosotros, es la que más fácilmente se puede entrar a nuestro organismo y atacarnos. Solamente necesita una puerta de entrada. O sea, es una bacteria que en parte la necesitamos, pero en parte también nos causa daño. Así que tampoco podemos exterminarla por completo. Además que va a ser difícil exterminarla porque va a estar colonizando todo el tiempo nuestra piel. ¿Ya? Así que es una bacteria que va a estar con nosotros. Y es una de las bacterias que más enfermedades nos produce. ¿Ya? Vamos a ver qué enfermedades nos produce. Ah, por si acaso, antes de eso, me estaba olvidando. Aquí, en su nombre, fíjense, dice Streptococcus SP. Ya, el término SP significa bacterias. Ya, sucede, perdón, significa especies. Sucede que, ¿se acuerdan cuando hablamos de las otras bacterias, como las que vimos ratito, como la que el Clostridium difficile, Clostridium tetani? Entonces decía que su nombre estaba conformado por lo que es el género y la especie. ¿Ya? Ahora, en este caso, Streptococcus es el género. ¿Ya? En este género hay muchas especies. ¿Ya? Este es el Streptococcus epidermophyticum,
Agalactiae, Pneumoniae, etc. Hay varias especies. Sin embargo, todas las especies producen las mismas enfermedades. Por eso, no vale la pena, como en el anterior caso, hablar especie por especie. Ya en este caso, hablamos de todo el género, porque todos producen lo mismo, para no estar repitiendo a cada rato. Ahora, cuando uno trata de hablar de todo el género completo, no separando por especies, es lo que se pone, perdón, así esas siglas o esa abreviatura SP. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean que dice Streptococcus SP u otro, no, SP se refiere a todo el género. Algunos autores incluso le ponen con doble P, SPP. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí no vamos a hablar por especies, vamos a hablar género, todo el género completo. ¿Ya? Ahora, estas bacterias producen varias enfermedades y, como les mencionaba hace ratito, es una de las bacterias que más enfermedades produce en el ser humano. ¿Ya? Bien. Empezaremos con las infecciones respiratorias agudas. Esta bacteria vive en la garganta, en la faringe, ¿ya? Y fácilmente puede colonizar o atacar la faringe y las amígdalas, ¿no? Por el mecanismo que les conté cuando hablamos del proceso infeccioso. Acuérdense que les decía que si nosotros respiramos seco, se secaba, había la puertita de entrada, lo que les expliqué eso. ¿Ya? Entonces esta bacteria puede aprovechar y producirnos esas enfermedades, la faringitis, la laringitis y amigdalitis. Y a todas estas en su conjunto le llamamos infecciones respiratorias agudas. Y más que todo usamos sus siglas, que son las IRAS. Entonces, alguna vez ustedes ven algún documento, ¿no? Mira, incluso cuando nosotros llenamos los formularios, informes, todo, en los centros de salud, viene así con esa sigla, IRAS. IRAS. Entonces, algo que vamos a usar bastante. Estas enfermedades se caracterizan porque el paciente tiene tos, pero para diferenciarlo de las virales, como la gripe, la resfriado común y otros, o el famoso coronavirus, por ejemplo, que ahorita está de moda, es la flema. ¿Ya? Ya que esta dice es una tos productiva. ¿Ya? Cuando ven productiva se refiere a que produce flema. Y aquí, para que nos ayude a saber qué es esto y no otra cosa, hay que ver cómo evoluciona el color de la flema. ¿Ya? Si la flema, en este caso va a ir cambiando, ¿ya? Va a cambiar de color transparente a color blanco. De blanco va a cambiarse a amarillento o color crema, más o menos crema, amarillento. Luego se va a volver verdoso. Ahí pueden aparecer rastros de sangre, ¿no? Manchitas, poquito de sangre. Y luego, si es que cura, se vuelve gris. Ya, así es cuando es por esto. Cuando es por virus, la flema se mantiene transparente o blanca. Ya, y eso es importante, ¿no? Además que en las virales hay menos cantidad de flema. En cambio, en este es abundante. ¿Ya? Además de eso, va a haber dolor de garganta y fiebre. Bueno, entonces sería este proceso. Ya. Otra enfermedad que produce esta bacteria es la fiebre reumática. Bien, la fiebre reumática es una enfermedad que no es producida por la misma bacteria, sino lo que pasa es que el paciente, su cuerpo va a fabricar anticuerpos contra la bacteria. Pero a veces, estos anticuerpos, en vez de atacar a la bacteria, nos atacan a nosotros mismos. ¿Ya? Y eso desencadena la fiebre reumática.
Por lo tanto, para enfermar de filia somática, tengo que estar enfermando constantemente de enfermedades producidas por estas bacterias. ¿Ya? Como por ejemplo que el paciente esté todo el tiempo amigdalitis, faringitis, amigdalitis, ¿ya? Y pudiese llegar a desarrollar la filia somática. ¿Ya? Bien, a ver, dice, ¿se relaciona con el hongo? No. No, el hongo es otro agente infeccioso y puede producir también faringitis y todo lo demás, pero es otra cosa, no tiene relación. Una persona, por si acaso, puede tener también hongos y al mismo tiempo esto, ¿no? No significa que estén relacionados, pero puede aprovechar, ¿no?, para atacarlos. El resfriado común tampoco. Y el resfriado común es producido por un virus. Ya, lo vamos a ver más adelante. Son los rinovirus, virus de la influenza, los coronavirus y otros virus más que nos pueden atacar. Ya, en ese caso es viral. Como decía, la tos suele ser seca o poco productiva, con color blanco, con fiebre de corta duración. Ya, se parecen y se pueden confundir, ¿no? Pero no son lo mismo. Para el resfriado común no hay tratamiento porque es un virus. Solamente hay que dejar que se cure. En cambio, para esto se necesita tratamiento, que serían los antibióticos, que vamos a ver más adelante. Ahora, lo que sí puede pasar es que haya una sobreinfección. Y eso ahorita, por ejemplo, con el famoso COVID es común. El paciente empieza con un resfriado, producido por un virus. Ya, en ese caso, deberíamos curar normalmente. Pero puede que la bacteria aproveche la situación y nos ataque. Entonces, puede que el paciente empezó con resfriado común y luego la bacteria haya aprovechado la situación y nos produzca una IRA. ¿Ya? ¿No? Entonces, así puede haber conexión, si ustedes quieren, ¿no? Pero no son lo mismo. Ya son dos enfermedades diferentes, ya lo que hay que entenderlo. Pero sí, esta bacteria puede aprovechar situaciones como esa y complicarnos las enfermedades, ¿ya? Ahí lo van a reconocer porque el paciente que está resfriado está con su flemita y su moquito blanco, ¿no? Y cuando esta bacteria está empezando a atacar, clarito la flema o el moco va a cambiar a un color amarillento, verdoso. Entonces, si nosotros vemos eso, es porque ya la bacteria está aprovechando la situación. ¿Ya? Bien. Volviendo a la fiebre reumática. Entonces, como decía, es producida por anticuerpos nuestros. Los síntomas de esta enfermedad aparecen por ciclos, ya por periodos. Ya en estos ciclos, el paciente va a tener episodios de fiebre, de artritis migratoria, de nódulos cutáneos, eritema marginado, córea y carditis. ¿Ya? ¿A qué se refiere con episodios? Significa que, por ejemplo, le aparece una crisis de cualquiera de esos síntomas, está unas horas o días y luego desaparece y parece que haya curado. Luego vuelve otra vez a aparecer y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, vamos a ir aclarando cada síntoma. La artritis migratoria se refiere a lo siguiente. Sucede que la palabra artritis significa inflamación de una articulación. ¿Ya? No siempre significa reumatismo, por si acaso. Vamos a aplicar el término artritis a cualquier articulación inflamada. ¿Ya? Ahora, la artritis migratoria se caracteriza porque el paciente tiene un día, por decirle, le duele el hombro, al día siguiente le duele la rodilla, luego le duele la cadera, así. Va cambiando, no es la misma articulación. En cambio, las otras enfermedades reumáticas como la artritis, artrosis, etc., siempre el paciente se queja de que es la misma articulación. Ya, en cambio, en esta va cambiando. Y eso es característico de esta enfermedad. Por eso se le llama artritis migratoria. Ya que no siempre es la misma articulación la que se inflama y duele, sino que va cambiando. Luego pueden aparecer nódulos subcutáneos, que son unas bolitas que aparecen
pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en el dorso de la mano y cerca del codo. Son como tumorcitos que suelen durar unos días y luego, así como llegaron, desaparecen. Por lo tanto, el paciente, ya cuando ve que desaparece, queda tranquilo porque cree que era otra cosa. Bueno, la cosa es que no le da importancia eso. Ya. Luego tenemos el eritema marginado, que básicamente esto es como las ronchas de la alergia, pero con la diferencia de que el margen de la roncha queda bien marcado. Ya, y eso hace diferente. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que ustedes conozcan cómo es el eritema marginado. El paciente puede tener córea, que eso es movimientos involuntarios en los miembros, tanto superior como inferior. Tiene movimientos involuntarios. También vamos a hacer un videito sobre eso, ¿ya? Bien, la carditis es cuando ataca el corazón. Mi corazón se va a inflamar. Pero el paciente va a tener síntomas leves. Incluso puede que ni se dé cuenta que tuvo esa afectación cardíaca. Cuando tiene síntomas, suele ser fatiga o dolor, nada más. La mayoría de las veces simplemente un cansancio cuando hace un ejercicio que normalmente antes lo hacía bien, pero ahora se cansa fácil. Ahora, sin embargo, esa lesión a nivel cardíaco, si bien en este momento es leve, el problema es que las secuelas van a traer problemas cuando la persona alcance la tercera edad. Porque ahí cuando el corazón se va debilitando es donde empiezan a aparecer los daños, ¿no? Pero mientras el paciente está joven, generalmente no hay sintomatología más de lo que les he mencionado. Bien. Les vamos ahora qué son los nódulos, el eritema. Bueno, entonces, como decía, los nódulos subcutáneos son pequeños tumorcitos o bolitas que aparecen generalmente en el dorso de la mano y el codo. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo a la derecha de un chico que está mostrando el codo. Aquí igual, ya en el codo, ¿no? Suelen ser a veces así bastante grandes, como esas imágenes, así, pero en algunos son pequeños, ¿no? Suelen durar, la clave aquí está que desaparecen. Ya, están un tiempito y desaparecen. Ya. Muchas veces incluso puede que nos demos cuenta que es esta enfermedad porque se puede confundir con otras cosas. Bien, vamos a ver ahora el eritema marginado. Bien, el eritema marginado, como decía, son como ronchas, pero que se les ve el borde más rojo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se puede confundir con alergia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, miren, a la derecha, ven las ronchas, parece que como que les hayan dibujado un margen a las ronchas. ¿Ya? Y esa es la característica. Las ronchas, miren, parecen que tuviesen un margen ahí dibujado. De ahí el nombre de marginado. Ya, es el tema marginado, ¿no? Entonces, cito, son ronchas, pero que su borde, como han visto, está más marcado, ¿no? Este niñito, por ejemplo, miren, se le ve bien clarito. Las ronchas, miren, y sus bordes, como miren, como si le han dibujado un margen. De ahí el nombre de marginado. ¿Ya? Al principio puede que lo confundan con alergias, ya menos si no tiene los otros síntomas. Ya se puede confundir con una alergia. Ya, ese es el eritema marginado. Bien, a ver. Dice, puede aparecer en la espalda. Los nódulos sí pueden aparecer, pero es más raro, más son frecuentes en el codo y en la mano. Pero sí puede. En cuanto a al eritema, que hemos visto ahorita, eso puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Bien, les voy a mostrar
Pues, ¿quieres preguntar algo, Álvaro? Bueno, Nacho, doctor, sobre los nudos que dijo que aparecían en los codos y en las manos, uh-huh. Cuando le pregunté si puede aparecer en la espalda, me dice que sí, o sea, son más raros. Yo lo digo porque tengo mi abuela, que ya tiene 64 años, y tiene una pequeña bola en su espalda, pero ya lo tiene ya hace como unos 4 meses más o menos, pero no desaparece. O sea, esta es como si tuviera, una bolita por dentro, pero o sea, es blando, pero es bastante grandecito. Bueno. Sí, pudiese ser, pero por la edad y si no tiene otros síntomas, pudiese sospechar más de otro tipo de patologías, ¿no? Habría que ver bien dónde está localizado, habría que tocarlo de repente, ver si está pegado o no. Lo que sí tendrías que vigilarlo es si va creciendo, ya porque normalmente... O sea, tiene un tamaño como el tamaño de un limón, podemos decirle así, ese tamaño, pero no, o sea, no es grande, es blandito, o sea, es como una pequeña loma, pero la circunferencia que tiene es como el tamaño de un limoncito. No es muy grande, no es muy hinchado, pero se siente que es blandito. Y está ubicado bien debajo de la paleta derecha del omóplato. Ya. Bueno, como te digo, si no tiene otros síntomas, puede que no sea fibrosomática, ¿no? Por la edad, porque realmente más ataca a los niños. Sin embargo, hay casos raros que puede hacer esa edad. Ya, ahora, una tumoración así en esa zona, en una persona de esa edad, habría que investigar a un tipo de tumor, ¿no? De otro tipo. Después decía, lo que tenías que hacer en ese caso es vigilar que no crezca. Ahora, por la localización que vos tienes, puede que sea un quiste, ¿no? Y eso, para saberlo, habría que hacerle una ecografía de partes blandas. Para que en esa ecografía te diga si es quiste o tumoral. ¿No? Eso puedes hacerle para empezar. Bien, bueno, gracias. Gracias. Entonces... Ah, les iba a mostrar el video que decía que es el video sobre un niño que tiene la córea. Como les mencionaba, la córea es movimientos involuntarios. Ya son movimientos involuntarios. Ya, este caso es un caso bastante intenso. Ustedes pueden haber casos más leves. Ya, son episodios. Como ven, al principio, miren, el niño está tranquilito. Entonces, de pronto le aparecen, pueden durar minutos u horas y luego desaparece. Son completamente involuntarios. Incluso cuando caminan, parece que estuviesen como bailando. Y incluso a eso se les suele llamar el baile del zambito. Ya que son movimientos así, ¿no? Entonces, como ven, el niño es así. Ya. Hay más leves, ¿no? Este es un caso, como digo, bastante intenso. Ya, a veces simplemente son pequeños movimientos de los brazos, así, ¿no? Pero está haciendo esos movimientos involuntarios. Le dura un tiempito, luego está, parece que tuviese todo bien, y luego después vuelve a aparecer y así, ¿ya? Ahora, esta córea que estamos hablando se llama córea de Sydenham, por si acaso. Ya, porque a veces la confunden con otra, que es la córea de Huntington, que es otra enfermedad. Ya, es parecido a todos los movimientos que ven, pero la diferencia es que el de Huntington es mortal. En cambio, esta de acá es benigna. Ya, desaparece una vez que hemos erradicado la bacteria. Ahorita vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar de eso. Bien, entonces, eso es. Bueno, como el video le sale entrecortado, se los voy a poner como material para que ahí lo vean. Ya, después el enlace. Ya, bien. Entonces,
Eso sería la enfermedad de la fiebre reumática. Sí. La meningitis es cuando la bacteria ataca a las meninges, que son las membranas que envuelven al cerebro. ¿Ya? Cuando ocurre esto, el paciente va a tener fiebre como síntoma. ¿Ya? Y aquí lo que hay que quedar bien claro, porque siempre hay esa confusión con la gente, ¿ya? Es que las personas creen que la fiebre hace dar meningitis, y eso no es correcto. Otra cosa es que la meningitis viene con fiebre, ¿ya? O sea que si el paciente le da meningitis, la gente te dice, ah, no, es cuando estaba con fiebre. No, desde el principio fue meningitis, ¿ya? Y la fiebre es un síntoma de esa meningitis, ¿ya? Suele ser fiebre difícil de controlar, ¿ya? Suele venir acompañado de cefalea progresiva. ¿Ya? La cefalea progresiva es dolor de la cabeza, ¿ya? Pero este dolor, como dice ahí, es progresivo. ¿Eso qué significa? Que va aumentando de a poco y va empeorando, ¿ya? Incluso los pacientes que tienen esto suelen quejarse que empieza el dolor suavito, va aumentando, 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 hasta que llega un punto en que se vuelve tan desesperante, ya que se golpea la cabeza, ¿no? Del dolor, ¿ya? En algunos casos llega hasta ese punto, ¿no? Pero aquí, para entender esto, la clave es preguntar al paciente cómo ha ido evolucionando el dolor. Si empezó suavito y en el transcurso de las horas ha ido aumentando, aumentando. A veces incluso toman analgésicos. Al principio funciona, pero también va a llegar un punto en que tampoco le va a hacer efecto, ¿no? Entonces, por eso va a ir incrementándose. El otro síntoma, que es característico también, son los famosos vómitos en escopeta. Doctor. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay con un epiléptico? ¿En cuanto a qué? A las convulsiones. La epilepsia es un trastorno paroxístico crónico. Ya, esto es agudo, ¿no? En otras palabras, el paciente que tiene epilepsia va a convulsionar, y una vez que empieza a convulsionar, va a convulsionar muchas veces, ¿no? Que, por si acaso, convulsión y epilepsia no es lo mismo, ¿ya? La convulsión es solamente un evento aislado, cuando el paciente se sacude y todo lo demás, que es una convulsión. En cambio, un epiléptico es un paciente que tiene crisis convulsivas frecuentes, por eso dice paroxísticas. Todo el tiempo está convulsionando, de vez en cuando convulsiona. Ese es un epiléptico, ¿ya? Y las epilepsias no vienen con fiebre, ¿ya? Generalmente vienen con aura en algunos casos, significa que algunos ven lucecitas, ruidos, algo antes de convulsionar, ¿ya? Y dependiendo del tipo de epilepsia, puede variar bastante la sintomatología, ¿ya? Pero no es lo mismo, ¿ya? El paciente con meningitis va a convulsionar, ¿ya? Pero no es que sea epiléptico, ¿ya? ¿Listo? Bien. Ya, doctor. El vómito en escopeta, ya para terminar con esto porque se va a acabar el tiempo, ya, es un vómito explosivo, ya, todos ustedes aún les han vomitado, y saben que cuando uno vomita, sabe que va a vomitar, uno le viene las ganas y sabe, por lo tanto, le da tiempo a cosear, como decimos, para voltear la cara al piso. Este vómito no avisa, ya, por lo tanto, el paciente le va a tocar de golpe, va a vomitar de golpe, no le da tiempo ni para pestañear, como decimos. Es brusco, intempestivo. Ya, la otra característica de este vómito es que es intenso. Normalmente cuando vomitamos, el vómito es suave, sale y cae un poquitito ahí abajo. En cambio, este va a disparar lejos, así. Da el nombre de en escopeta. Ya, él viene con tan fuerza que bota lejos, así como las películas, como El Exorcista y otros han ido a ver, ¿no? ¿Eh? O sea, lejos. No es ahícito nomás el vómito. ¿Ya? Y eso es característico de este tipo de enfermedad. Bueno, ya mañana profundizamos más sobre este aspecto.
Ya se nos está acabando. Nos vemos mañana, chicos.